Buenas tardes, chicos. Soy la doctora Caterina Parica Baterán, médico emergencióloga, y trabajo en el Hospital Mansoura Aguinaga en el área de emergencia y cuidados críticos. Hoy vamos a iniciar las prácticas correspondientes al último ciclo, ¿cierto? Antes de que ingresen a su internado. Hoy nos toca un caso clínico, sí, con respecto a infarto agudo de miocardio. Lo que yo necesito es que sea, digamos, práctico, ¿no? Algo que nosotros necesitemos en emergencia. Es como nuestro paciente ingresa, como nuestro paciente, pensar en ese momento, ¿no? Algo práctico, rápido, ¿no? En emergencia nos podemos equivocar, sí, también, ¿no? Y somos para corregir también, ¿ya? Entonces, más bien, ¿a quién le voy a compartir la pantalla? A mí, Chicos. doctora. A Talita Mira, Telita. Ya, Talita. Revilla. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Buenas tardes, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a ver el caso de síndrome coronario agudo. Como una breve introducción, bueno, eso es un problema mayor de salud pública en todo el mundo. Es la causa número uno de muerte en el mundo occidental. En los últimos años hay muchos avances en lo que es epidemiología, fisiopatología y tratamiento que han impactado de alguna forma en las guías de manejo y pronóstico. Por lo que es necesario estar al día sobre las tendencias de manejo de estos pacientes. Este síndrome comprende un conjunto de entidades producidas por la erosión o ruptura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario causando una angina inestable, un infarto agudo de miocardio o muerte súbita, según la cantidad y duración del trombo. También dependiendo de la existencia de circulación colateral y la presencia de vasospasmo en el momento de la ruptura. La clínica producida por los distintos síndromes coronario agudo es muy similar y para diferenciarnos de otros debemos realizar de forma precoz un electrocardiograma que nos permita dividir a los pacientes afectados en dos grupos, aquellos que tengan, que estén con elevación del segmento ST y aquellos sin elevación del segmento ST. Dependiendo de la elevación o no de marcadores de necrosis miocárdica, hablaremos de infarto propiamente dicho o bien de angina inestable. El diagnóstico en sí se basa en tres aspectos claves que son la historia clínica, las alteraciones electrocardiográficas y las alteraciones enzimáticas. A continuación vamos a ver más del tema. Siguiente. Bueno, como ya presentamos la introducción, hablemos del caso clínico. Como datos nos dan la afiliación, es un paciente varón de 66 años de edad, procedente del distrito del INCE, natural de Lima, grado de instrucción superior completo, ocupación es contador. En anamnesis, el tiempo de enfermedad es 1 hora. Nos relata que luego de la ingesta de la comida copiosa, presenta una molestia a nivel del epigastrio que se irradia hacia la espalda. Además, sudoración fría y profusa y nota que se cansa al caminar, niega diarrea y niega fiebre. Como antecedentes, presenta hipertensión arterial con medicación de losartán de 50 cada 24 horas.
Tabaquismo hace 5 años y niega alergias medicamentosas. En el examen físico, presenta una hipertensión de 130 sobre 70, una frecuencia cardíaca de 72, una frecuencia respiratoria de 22 y temperatura de 36. Está quejumbroso, pálido, sudoroso, no tolera el decúbito. En pulmones y tórax, la ampliación conservada, se ausculta estertores crepitantes sin bases de campos pulmonares, el resto del murmullo vesicular pasa bien. En cardiovascular se ausculta ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, no soplos, un abdomen con respiración móvil a la respiración, blando y depresible, Murphy negativo, McBurney negativo y ruidos hidroaéreos positivos. En el examen neurológico moviliza 4 extremidades y no reflejos patológicos. En los exámenes auxiliares del laboratorio, el hemograma presenta 6.860 leucocitos, siendo 65% neutrófilos y 20% linfocitos. En hemoglobina de 12.3 y en hematocrito de 36.5, glucosa de 150, urea de 45, creatinina de 0.58, con troponinas de 0.009, creatinquinasa MB de 12, proBNP de 250 y examen de orina normal. Con respecto a la primera pregunta, nos piden determinar las características de un dolor anginoso. El dolor isquémico tiene algunas características que tienden a distinguirlo de un dolor no cardíaco. Entre ellos, las que tienen mayor riesgo relativo de infarto al miocardio son la irradiación a una extremidad superior, especialmente cuando esta irradiación es a ambos brazos, y también si el dolor se asocia a diaforesis o a las náuseas y vómitos. Pero también es importante destacar que ninguna característica del dolor tiene un valor predictivo positivo o negativo suficientemente importante para diagnosticar o excluir definitivamente un Zika. Describiendo el dolor anginoso, el inicio puede ser de comienzo súbito o de aparición gradual. La localización no se tiene un punto específico, sino que es una molestia difusa que puede ser difícil de localizar, en donde el paciente suele indicar todo el tórax como una zona dolorosa del tamaño de la palma de la mano y típicamente es retroesternal, central, en todo el tórax, cuello, mandíbula y también miembros superiores. En la intensidad es progresivo y es muy intenso si se trata de un infarto. Siguiente, por favor. Con respecto a la calidad, el dolor isquémico suele ser difícil de describir para el paciente y generalmente es opresivo, siente una sensación tirante, como depresión, constricción, sensación de plenitud en el pecho, como una sensación de banda, un nudo o un peso en el pecho. Y por lo general no se describe como fugaz o de cuchillo, punzante, pulsátil o como de alfileres y agua. De agujas. En algunos casos el paciente no puede calificar bien la naturaleza de la molestia, pero puede colocar el puño cerrado en el centro del pecho, lo que se conoce como el signo de Levin. En la duración, la angina suele ser breve, de 2 a 5 minutos, y se alivia al reposo o a la nitroglicerina, en comparación con pacientes que tienen Zika, en donde el dolor aparece en reposo y la duración es variable, pero generalmente dura más de 30 minutos. Y un dolor anginoso clásico suele durar más de 20 minutos y esto sí es sugerente a un Zika. Por ejemplo, un dolor continuo que no aumenta ni disminuye y persiste durante más de 24 horas es poco probable que se trate de un Zika. En la irradiación puede ir al epigastrio, a los hombros, a los brazos, a la parte superior y también al antebrazo, a la muñeca, los dedos, el cuello, la garganta, la mandíbula inferior, los dientes y también a la espalda, especialmente en la región interescapular. El dolor que se irradia a las extremidades superiores es muy sugestivo a un dolor isquémico.
Este dolor isquémico suele estar provocado al ejercicio, al estrés emocional y físico, a la ingesta y en general a cualquier circunstancia que aumente el consumo de oxígeno por el miocardio. Puede responder o no a la nitroglicerina y si hay una mejora, esta puede ser solo temporal y además no distingue de una forma fiable el dolor torácico no isquémico del isquémico. Además, se puede asociar a síntomas como ansiedad, debilidad, palpitaciones, sudoración, náuseas, vómitos, palidez y disnea. Es importante también recordar que algunos pacientes, como pacientes diabéticos o añosos, pueden no presentar una angina típica y se puede manifestar como náuseas o disnias, que es un dolor equivalente al anginoso. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las diferentes características dependiendo si es una angina o es un infarto. La localización es común y similar en los tres. Es retroesternal y radiada del hombro y también al miembro superior izquierdo. La calidad, una angina estable es opresiva, como quemazón, una angina inestable es igual. Y en el infarto miocardio es opresivo y angustioso. En los precipitantes, una angina estable es al esfuerzo, inestable, la angina inestable es al esfuerzo, pero también al reposo, y el infarto miocardio es al reposo y es menos frecuente que sea al esfuerzo. Una angina inestable responde bien al reposo y también a la nitroglicerina. En la angina inestable es solo a la nitroglicerina y el infarto miocardio no suele responder a la nitroglicerina. Una angina estable suele durar menos de 10 minutos. La angina estable dura menos de 10 minutos, la angina inestable hasta 20, y el infarto puede durar más de 20 o 30 minutos. En la intensidad, el infarto al miocardio es muy elevado, al igual que suele estar muy asociado a síntomas como náuseas, sudor o al cortejo vegetativo. Los síntomas equivalentes en una angina estable aparece disnea al esfuerzo, en una angina inestable aparece disnea al esfuerzo progresivo y también al reposo. Y en el infarto, además de una disnea intensa, puede aparecer una insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. En la que es lectura de EKG, hemos considerado que se encuentra un ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos por minuto, aparentemente un EKG normal, pero por la clínica podría catalogarse como infarto de miocardio agudo, segmento ST no elevado. Para la interpretación de los biomarcadores cardíacos, primero debemos señalar cuáles de ellos comienza a elevarse. Una de las principales es la mioglobina, al cual se inicia una elevación entre las primeras 4 horas, luego alcanza un pico de 6 horas y un retorno a valores normales de 24 horas. La mioglobina, entre sus valores normales, se encuentra entre 85 a 90, y esta se eleva cuando existe un daño al músculo esquelético y sus valores desciende rápidamente a la normalidad. Su utilidad reside en descartar necrosis cardíaca y deben ser sus medidas seriadas al ingreso, repetir luego de 1 a 2 horas, donde alcanzaría una sensibilidad del 91%. Luego, entre las 2 a 3 a 6 horas para alcanzar una sensibilidad del 100%. El siguiente marcador en elevarse es la troponina T, con una elevación inicial entre las 3 a 12 horas, con un pico de 12 a 48 y su retorno de valores normales desde 5 a 14 días. La troponina T, entre sus valores normales, se encuentra de 0 0.00.04 y se libera cuando hay pérdida de integridad de la membrana en el miocardio. Luego también tenemos a la troponina I, con una elevación inicial de entre las 6 y 12 horas, con una elevación de pico de 24 horas y un retorno de valores normales entre los 5 y 10 días. Esta troponina I es cardioespecífica, alcanza valores de 0.03 a 0.08. Cuando son mayores de 0.1, el daño miocárdico es menor y temporal, sin ruptura de membranas de las células musculocardíacas. Cuando es mayor de 1, el daño al miocardio es mayor, causando una necrosis.
También es sensible a la lesión temprana miocárdica y la presencia de estas sustancias en la sangre implica la posibilidad de muerte en el contexto del síndrome coronario agudo. Luego tenemos al CPK-MB, que en su elevación inicial es a las 3 a 12 horas, con un pico de 24 horas y el retorno de valores normales entre las 48 a 72 horas. La creatina cinasa tiene un valor absoluto dependiente del laboratorio. En algunos laboratorios es cuando es mayor de 1, se encuentra elevada. En algunos laboratorios es a partir de 5. Tiene una relación entre el MB2 y el MB1 de 1.5, es sensible y específica para diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Este histocina ha sido el principal indicador utilizado para evaluar el síndrome coronario agudo y su utilidad reside en detectar infartos tempranos. Luego tenemos como otro marcador al DHL, que su elevación inicial es a las 10 horas, con un pico a las 24 a 48 horas y retorno de valores normales de 10 a 14 días. Esta enzima es exclusivamente citoplasmática de valores normales entre 230 a 460. Su subunidad H principalmente es del corazón y este marcador se utilizaba inicialmente para ayudar al diagnóstico y la monitorización de síndrome coronario agudo. Es un marcador no específico de lesión tisular. Luego también tenemos al péptido natriurético cerebral o proBNP, que mide funcionalmente al ventrículo izquierdo, dando sugestivo de insuficiencia cardíaca congestiva. Sus valores normales es hasta 30, 300. Tiene un buen valor predictivo negativo para excluir la insuficiencia cardíaca. Ayuda a estratificar el riesgo, es útil para establecer tratamiento y es un marcador de evolución. En el caso, tenemos que el paciente presenta troponinas de 0.09, que nos da a notar que no hubo una alza de las troponinas. En cambio, nos da una creatinina MB de 12, que es el único marcador específico cardíaco que se eleva. Luego tenemos al pro BNP de, según el caso, es a 250, donde aún se encuentra por debajo del valor los valores normales, que nos dan a entender que aún el paciente no presenta insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto al manejo inicial del síndrome coronario agudo, tenemos primero las medidas y luego la intervención. Debemos considerar el diagnóstico en pacientes que tengan las molestias en el pecho, falta de aire u otros signos subjetivos, pero recordando que las mujeres y los adultos mayores, además de los pacientes diabéticos, pueden presentar síntomas atípicos. Luego debemos obtener un EKG de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos siguientes a la llegada y repetirlo de 10 a 15 minutos después, si es que el EKG inicial no es diagnóstico, pero se sospecha clínica muy alta. Con respecto a los hallazgos electrocardiográficos en un IMA ST elevado, se puede encontrar una elevación del segmento ST más de 1 milímetro en 2 derivaciones anatómicamente continuas, o también un aumento de más de 2 milímetros en derivaciones de B2 y B3, o un nuevo bloqueo de rama izquierda y presentación compatible con un SICA. Luego, en un IMA no ST elevado o un eje inestable, se debe encontrar depresiones del segmento ST o inversiones profundas de la onda T sin ondas Q, o posiblemente también puede no haber cambios en el EKG. Y debemos obtener una consulta a cardiología si es que se presenta un paciente con SICA, además de un shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca izquierda o también taquiarritmias ventriculares sostenidas. Ahora, hablando del manejo inicial, primero debemos evaluar y estabilizar las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Luego tenemos que monitorizarlo, conectarlo a monitores cardíacos y de saturación de oxígeno, ya que la causa más frecuente de mortalidad en un IMA ST elevado es la fibrilación ventricular. Es por eso que los pacientes deben estar monitorizados desde el primer momento y también con un desfibrilador al lado.
Es importante brindar oxígeno en caso de pacientes que tienen hipoxemia, es decir, saturación de oxígeno menor al 90%, y se le brinda 4 a 8 litros por minuto. Además, debemos establecer un acceso intravenoso. Si el paciente tiene una arritmia ventricular sostenida, se debe tratar rápidamente según los protocolos. Y con respecto al tratamiento antiagregante, se debe administrar 325 miligramos de aspirina con recubrimiento entérico, no entérico, para ser masticada o ingerida. En el caso de que sospechemos una disección aórtica, es recomendable no darla ingerida. Y si la administración oral no es factible, se puede dar una administración rectal. También es importante realizar una anamnesis y una exploración específica, buscando signos y síntomas de compromiso hemodinámico o de insuficiencia cardíaca izquierda. También determinar la función neurológica de base, especialmente si estamos sospechando y valorando la administración de un tratamiento fibrinolítico. También debemos obtener sangre para los biomarcadores cardíacos, preferiblemente las troponinas, electrolitos, hematocrito, hemoglobina. Realizar estudios de coagulación en pacientes que tienen toma de anticoagulantes o también historia de coagulopatías conocidas. Luego, administrar 3 comprimidos de nitroglicerina sublingual de 0.4 miligramos, uno a la vez, con un intervalo de 5 minutos, o en aerosol, bajo la lengua, cada 5 minutos, durante 3 dosis, si el paciente tiene molestias torácicas persistentes, hipertensión o signos de insuficiencia cardíaca, y no tiene signos de compromiso hemodinámico, como un infarto de ventrículo derecho, y no utiliza inhibidores de la fosfodiesterasa, que se encuentran en medicamentos para la hipertensión pulmonar o también para la disfunción eréctil. Esto no deben ser tomados en las 24 horas anteriores. Además, la nitroglicerina puede administrarse de forma endovenosa en pacientes con dolor torácico persistente después de los 3 comprimidos de nitroglicerina sublingual. Pero tenemos que tomar en cuenta que los nitratos deben utilizarse con precaución o evitarse en contextos de hipotensión o que puedan provocar una descompensación hemodinámica grave. También la ansiedad es un síntoma común en personas que están sufriendo un infarto, entonces debemos considerar la administración de tranquilizantes suaves como las benzodiazepinas, un ejemplo el diazepam de 5 miligramos o alprazolam de 0.5 miligramos vía oral en pacientes que son muy ansiosos. Si el paciente presenta insuficiencia cardíaca izquierda, se debe administrar un agente reductor de la poscarga, administrar un diurético de ASA, ventilación por presión positiva no invasiva, y eso depende del paciente. También se debe administrar un beta-bloqueante si no hay síntomas de insuficiencia cardíaca y no hay alto riesgo de insuficiencia cardíaca ni tampoco signos de compromiso hemodinámico, de bradicardia o enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Y si es hipertenso, puede iniciar con un beta-bloqueante por vía intravenosa. En la administración de sulfato de morfina, que es de 2 a 4 miligramos por vía endovenosa lenta, de 5 a 15 minutos, se utiliza en pacientes que tienen dolor o ansiedad inaceptable y persistente relacionado con la isquemia miocárdica, pero también debemos recordar que la morfina puede ocasionar un retraso en la acción y también una disminución de los efectos de los antiagregantes orales, y esto puede ocasionar un fracaso en el tratamiento de algunos individuos susceptibles. Y por último, se debe empezar a administrar atorvastatina de 80 miligramos lo antes posible y preferiblemente antes de una intervención coronaria percutánea en pacientes que no tomen estatinas. Siguiente, por favor.
Doctora, no sé si es que podría ayudarnos un poco más con la parte de la interpretación de lo que es el EKG, porque bueno, pues algunos hemos tenido dificultades a la hora de leerlo y también no había una claridad completa en las imágenes. No sé si es que nos podría orientar en esa parte, por favor. Puedes compartir, Talita, ¿puedes compartir tu pantalla donde está el EKG? Hay algo que les quiero agregar también a la exposición, ¿ya? Por ejemplo, bueno, las anginas, pues, más de 20 minutos, ¿no? Y tienen que ser troponinas negativos, ¿sí? ¿Hay alteraciones en el EKG? Puede haber uno también, ¿sí? Pero si troponinas son negativas, es una angina inestable, ¿ya? Y más de 15, más de 20 minutos, ¿no? Ahora, un infarto con elevación del ST significa que hay una necrosis irreversible y que la lesión, ¿qué es? Es no reperfundida, entonces, y va a ser una lesión transmural, ¿ya? Ese es con la elevación del ST. Ahora, cuando no hay, es un infarto sin elevación del ST, hay los síntomas más la obstrucción coronaria y te va a producir ya lesión, ¿no? Está iniciando, está produciendo una lesión o muerte y que todavía es una zona revascularizada todavía, ¿no? Que puede ser el endocardio, que puede ser el epicardio. En cambio, el ST elevado es transmural, es toda la pared, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente, por ejemplo, es, digamos, ya varón, hipertenso, diabético, 50 años, viene con síndrome de dolor torácico y te fallece a la primera hora? Estás atendiendo y tanto viene con signos de inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera causa ahí, no? De muerte. Probablemente es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Si te mueren dentro de la primera hora, es una muerte súbita. ¿Se acuerdan de la clasificación 1, 2, 3, 4, 5, no? 1, 2, 3, muerte súbita, ¿no? Entonces, si el paciente se muere, es una causa de muerte súbita también, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, por ejemplo, te vienen pacientes fibriladores. ¿Te puede ser un infarto? Sí, también, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la fibrilación? ¿Tu EKG? ¿Los complejos cómo están? Están bien apegados, digamos, ¿no? La frecuencia cardíaca va entre 145 o 150, por ejemplo, y tú ves como si fuera elevación del ST, ¿no? Entonces, en un paciente que tenga fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, es decir, frecuencia cardíaca aumentada, ¿cuánto es más o menos la frecuencia cardíaca en un fibrilador que no sea alterada? Menos de 120, ¿no? Pero si tiene más de 120, entonces es una respuesta ventricular alta. Entonces, ¿en eso qué hacemos? Bajar la frecuencia cardíaca y luego recién tomar el otro EKG. Ahí recién vemos los cambios en el EKG, ¿ya? Eso que pasa, por ejemplo, con pacientes que son fibriladores. Otro también. Por ejemplo, un paciente portador de marcapaso. ¿Qué pasa? Ellos hacen, ¿han visto los EKGs de los pacientes que tienen marcapaso? Son complejos anchos, ¿no? Entonces es un poco difícil leer en ellos, ¿ya? Te hacen como si fuera las imágenes de un bloqueo de rama izquierda. Entonces en ellos hay que hacerle seriados o tratarlos como un bloqueo de rama izquierda también, ¿ya? Nuevo o inicio reciente. ¿Qué más? Cuando hay pacientes que vienen con presión 220, 240, 260 de sistólica, te viene con alteraciones en el EKG, ¿ya? Por ejemplo, a veces te viene alteración de la sonda T, ¿no? T asimétricas, o se va negativizando, por ejemplo, ¿no? Las T negativas y asimétricas son generalmente por sobrecarga de volumen o por sobrecarga de presión. Es decir, pacientes con corazón grande, ¿no? Los hipertensos. O pacientes que están congestionados, ¿no? Entonces, ellos que vemos una sonda T asimétricas. En cambio, los simétricos, T negativos asimétricas, son sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, el tacosubo, ¿no? Simula un infarto de miocardio, ¿no? Por ejemplo, un paciente que te venga con un trastorno de conciencia y ves, como viene con trastorno de conciencia, lo pasas a shock trauma, ¿no? Trastorno de conciencia y ves en el monitor. Ves como si estuviera elevándose, ST elevado.
Entonces, un ACV isquémico más, por ejemplo, un HCA, ¿no? Dentro de este ACV, te hace por descarga, te hace un tacosubo, como un ST elevado. Y si le pedimos troponinas, pues también sale alterado, ¿ya? Pero es porque hay una causa, ¿no? Que es el ACV, ¿ya? Un edema agudo de pulmón también te produce alteraciones en el EKG, los TEPA, los tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Las contusiones cardíacas, entre otros. ¿Quién te eleva enzimas? Por ejemplo, nosotros cardiovertimos o desfibrilamos un paciente. Estamos produciendo lesiones de los miocardiocitos, ¿no es cierto? Hay elevación de las troponinas también, ¿ya? Algo que me estaba viendo también es... bueno, ya vamos a ver en el EKG, ¿ya? Cuando decimos que hay EKG, a ver, vamos a ver, espérate. Acá, ¿cómo sabemos que un EKG está bien tomado? ¿Qué? Porque el ABR no está la, el ABR, ¿cómo tiene que ser? Negativo, ¿no? Si vemos un ABR que está positivo, es que está mal tomado. Ya están mal colocadas las derivadas, por ejemplo, ¿no? O los electrodos. ¿Ya? Entonces, si un ABR es positivo, es que está mal tomado. ¿A cuánto debe ir un EKG? ¿Se acuerdan la velocidad? De dos, 25 milímetros y 10 miliamperios. Ajá, 10, sí, tienen que ser 10 y 25. Siempre tienen que leer en su EKG, ¿ya? 10 y 25. Entonces, con eso, porque a veces nos van a salir unas ondas pequeñas, ¿no? Pequeñitas, como si fuera un taponamiento cardíaco, que los complejos son de bajo voltaje, ¿no? O de baja, o son pequeñitos, ¿no? Ya, entonces, 10 y 25 tienen que salir, digamos, en una esquina del EKG. Todos tienen esa medida. Hay otros también que te traducen ya. Ya que te sacan el diagnóstico, digamos, del EKG, ¿no? Ahora, ¿qué más? Primero vemos, ¿no? Si, ¿qué es lo que primero vemos? Es si es es rítmico, ¿no? Todos, para que sea rítmico y es sinusal, tiene que haber también la onda P, ¿no? Los complejos R y R tienen que ser simétricos y tiene que haber también la onda P. Acá vemos onda P, sí, ¿no es cierto, Milen? ¿Cuál es la mejor derivada? La D2, ¿ya? La D2 larga. ¿Dónde está tu dedo larga? Es la que mejor se ve los complejos, la onda, el QRS, ¿ya? Para hacer los riesgos quirúrgicos o riesgos cardiológicos también usamos la derivada 2, ¿ya? Mira, ahí no veo derivada 2. ¿Dónde está la derivada 2? Mira, 1, 3 de frente, ABL, está... Bueno, no importa, una que se vea mejor, ya la B3, digamos, ¿no? Vimos la onda P, ¿no? Cada cuadrado, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, un EKG de un fibrilador? ¿Cómo tomamos? Mira, mire. Como sale bien alterada y no hay onda P, no podemos tomarle, ¿no? Le tomamos todas las 12 derivadas y tomamos la D2, siquiera unos cuadrados, digamos, miren de este cuadrado, esta línea pequeñita de acá abajo, ¿sí, no? Miran en la pantalla mi marcador. ¿No? Sí, doctor, ahí aparece. Ya, esa sí, línea se cae, ¿ya? De acá, de este punto o esta raya hasta aquí, es un, digamos, nosotros decimos un cuadrado, ¿ya? De estos cuadrados, 1, 2, 3, 4, son como 5 cuadrados, tienen que ser, digamos, 5, 6, 1. No aparece. ¿Me aparece? No. A ver, vamos a ver. A ver, posiciones. Doctora, creo que hay una opción en PowerPoint en donde se pueden subrayar.
Doctora, en el Zoom hay una opción en la parte de arriba, que bueno, en la parte de arriba aparece como opciones y luego anotaciones. Y ahí puede, le va a salir una barra en la cual si le pone a dibujar, selecciona un tamaño, puede escribir en la pantalla y poder hacer las líneas que desee. Y vamos a poder observar todos. Anotar. A ver. En la lectura de
Doctora, ¿me permite compartir la pantalla que he agrandado un poco las imágenes para no tenerlas todas en una sola diapositiva? Ya. Dijimos que la mejor derivada es la D2, ¿no es cierto? D2 para tomar. Vamos primero si es rítmico, digamos de, eso es en cuadrados grandes, ¿no? ¿De cuántos cuadrados más o menos hay entre complejo QRS o onda R y R, ¿no? Vemos que acá más o menos son cuatro, ¿no? Y acá también como que es cuatro, ¿no? ¿Qué más vemos? La onda P. Todos tienen que tener onda P, ¿ya? Entonces es rítmico, es sinusal. Luego que vemos el complejo QRS, ¿no? Es un complejo menos de tres cuadrados pequeñitos, ¿sí? Entonces, cada cuadradito pequeño es 0 punto. Cada cuadrado pequeño es 0.04. Entonces, ¿cuánto tiene que tener un complejo QRS? 0.12, ¿sí? Hasta tres cuadrados. Luego, ¿qué vamos a ver? El QT. ¿Cuánto mide el QT? Vemos desde el inicio del Q, por ejemplo, entero. Bueno, desde el inicio de Q hasta donde termina la onda T, ¿ya? Generalmente son de 28, 30, 32 hasta 40, ¿no? Hay también fórmulas para sacar el QT, ¿sí? Pero generalmente así midiendo son más o menos dos cuadrados grandes, ¿ya? 40 aproximadamente. ¿Qué más vemos? Si hay elevación del ST, ¿no? Elevación del ST. Hay también parámetros, por ejemplo, cuando es varón, cuando es adulto mayor, cuando es mujer, ¿sí? Cuando es si vemos una alteración del EKG, una elevación del ST solo en una derivada, una es ninguna, ¿ya? Tiene que haber más de dos o más derivadas contiguas, ¿ya? Por ejemplo, y también hay que aprenderse, por ejemplo, cuando se elevan, ¿no? O sea, por ejemplo, las caras, ¿no? Dos, tres, por ejemplo, ¿no? 1 y ABL es lateral, ¿no? B5 y B6 también es lateral, lateral alta y lateral baja. 2, 3, septal. 3, 4, anterior. Un infarto de cadera inferior, ¿cuál es? 2, 3 y ABF, ¿no? Vemos alteración a nivel de esos EKG, de esas derivadas, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Entonces, este es un EKG con ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de cuánto. ¿Qué hacemos con la frecuencia cardíaca? ¿No? Cada cuadrado grande es 300, 150, 100, 75, ¿no es cierto? Es la frecuencia cardíaca. Es el ritmo sinusal. Complejo QRS, más o menos son 1, 2 cuadrados, ¿no? 1, 2 cuadrados, sería 0.08. ¿Cuánto es el QT? QT, más o menos desde la onda Q hasta donde termina la onda P, más o menos son. 9 cuadrados. 9, ya 9 por 0.4 sería 0.04 sería 0.36, es aproximadamente. Ya, vemos ahora los ST. ST elevado, dijimos que tiene que haber dos o más, ¿no? Una es ninguna, ¿ya? En el 1, ¿qué vemos? ¿Hay elevación del ST?
Ahora, ¿cómo vamos a ver la elevación del ST? ¿Qué vamos a medir? ¿Desde dónde? ¿Qué onda? Es la onda P, ¿ya? De onda P basal hasta la otra onda P del otro complejo, ¿ya? Agarramos tu hoja de papel y medimos, ¿no? Si está por encima del ST, entonces vamos a ver que es un complejo ST. Generalmente, ¿en quiénes está elevado el ST? En B2 y B3, ¿no es cierto? A veces también B1. Casi a B1 no hacemos caso. ¿Por qué? Porque está elevado en qué? En las gestantes, gestantes o niños, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O los obesos también, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? En B2 y B3. Para que sean elevados en B2 y B3, tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Si son varones, dijimos, mayores de 40 años y varones. Tienen que medir más de 2 cuadrados, 2 cuadraditos y medio, los pequeñitos, ¿ya? Para arriba. ¿Cuál es el punto J? El punto J es la unión del complejo de la S cuando está juntando, digamos, con la T, ¿ya? Con la elevación o depresión de la onda del punto R. Del S con el T, ¿ya? Entonces, más de 2 cuadrados y medio si es menos de 40 años. Si es más de 40 años, es más de 2 cuadrados. Y si es mujer, 1.5. Solo en las derivadas B2 y B3. En todas las demás derivadas, desde 0.5, ya es, si es supra o infra, es un infarto, ¿ya? Es un IMA, puede ser ST elevado o no elevado también. ¿Ya? Solo en B2 y B3 es elevación más de 2 cuadrados y medio o 2 cuadrados o 1.5 o cuadrado y medio mujeres. ¿Ya? Solo en ese caso. Ahora, la base también ahí, la base de P a P. ¿Qué vemos ahí? ¿Habrá 2 cuadrados? No hay, ¿no es cierto? No hay ahí. Hay un cuadrado y más nada más, ¿no? Un cuadrado, cuadrado y medio. O sea, no es. El paciente es varón, ¿sí? No hay. ¿Qué más vamos a ver? O sea, ese es así, es como cogemos nuestra línea o nuestro papel Bow o una regla, ¿no? Y vemos desde la base P de un complejo hasta la otra P, ¿ya? Y vemos el inicio, las elevaciones del ST o depresiones del ST. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cómo está la onda T? La T está elevada, ¿no? No está deprimida, no está asimétrica, no está volviéndose plana, ¿no? La onda T deprimida o T planas también te está diciendo que hay una alteración LKG, ¿ya? Ahora, vemos que en la B1 y la B2, ¿no? ¿Cómo están los complejos? Como que estuviera de repente el paciente está moviéndose mucho o está temblando, ¿ya? Casi no tomamos en cuenta aquí, ¿ya? Pero sí vemos la onda P, ¿no? Por ejemplo, vemos en la B1 vemos la onda P, ¿ya? ¿Qué más vemos acá? Ah, lo que me olvidaba también ese complejo, el PR. ¿Cuánto debe medir un PR? Para no llevarnos un bloqueo. Tiene que medir máximo 5 cuadrados pequeñitos, ¿ya? Desde donde inicia la onda P hasta antes del inicio de la Q. 1, 2, 3, 4, 4 cuadrados más o menos, ¿no? Entonces es PR 0.16, ¿no? Ya, más de 0 punto, más, mejor dicho, más de 0.20, estamos hablando de bloqueos, ¿no? Bloqueos de primero, segundo, tercero, cuarto grado, tercer grado, perdón. Ya, entonces ahí, tuvimos sinusitis, una queja aparentemente normal, ¿no? Pero en la B1, ¿qué vemos? Bueno, algo prominente nada más también. Acá no hay elevación, no hay B2. No hay, ¿no? ¿Qué más? La B3. Bueno, B3 que vemos igual, ¿no? Pero siempre que buscamos una línea, ¿no? Trazarnos una línea. Tampoco acá no vemos nada, ¿no? La P, QRS, las T. Parecida a las T picudas. ¿Se acuerdan que tenían T picudas? Con la alteración de potasio, ¿no? ¿Cierto? T picudas, unas T picudas o T altas. ¿Sí? Pero tiene que ser parecido a este complejo QRS. Ya no tiene el complejo tan ancho tampoco. O la base tan ancha. ¿Ya? Ahí pone su lineal. Doctora, cuando hace estas caídas en el EKG. Es por la posición, porque está digamos, entre hueso y músculo, ¿no?
Casi no lo tomamos en cuenta. Buscamos una mejor imagen, ¿ya? Y lo otro también, hay que ver las derivadas continuas. ¿Se acuerdan del 1 y ABL, 2, 3 y ABF? Que antes los infartos se asocian, ¿no? Esas derivadas. Hay que aprendernos de memoria. 2, 3 y ABF, que es infarto inferior, ¿no? En esas tres buscamos. Casi siempre coinciden, ¿ya? El otro es B1, B2, B2, un infarto anterior extenso. ¿Qué es? B1, B2, B3, B4, B5, ¿no es cierto? Entonces, en todas esas derivadas casi nos acompañan, ¿ya? ¿Qué más? Casi no le tomamos en cuenta, ¿no? Tener alteraciones. ¿Qué más vemos? Ah, el otro también, cuando hay infartos. A veces vemos la progresión de la CR, ¿no? Desde B1 hasta B5 digamos, un aumento y una disminución de las BR, ¿no? Del complejo R, ¿sí? Suben y bajan. Si ustedes van de lejos, suben y bajan. Pero con los complejos, como que no crecen, es porque también estamos pensando en un infarto. ¿Ya? Cuando los complejos no crecen, están como que detenidos, es también un infarto. No hay progresión de los complejos R, ¿ya? También hay que ver, hay que sospechar un infarto, ¿ya? Porque todos, ustedes ven el cajé, como que sube el R y luego comienza a bajar, ¿no? Como una onda, ¿sí? Sube y baja, ¿ya? Pero si no hay progresión, un infarto también, ¿ya? ¿Qué más vemos en B5, B6? Ah, ya, ¿qué vemos también? ¿Cómo están los R? Los R están aumentados, ¿no? Cada cuadrado grande, cuando vemos una hipertrofia del ventrículo derecho, o un corazón grande, digamos, cuando medimos, por ejemplo, B1 y B2 y B3, tres cuadrados, tres, cuatro, cinco cuadrados, ¿no? Digamos, cada cuadrado grande es 5, 10, 15 para arriba, o 5, 10 y 15 para abajo, ¿no? La suma de los B1, B3, más el otro complejo, S, B4, B5 y B6, suma más de 35, más de 36, es una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, en B1, tiene. Bueno, vamos a ver acá. Un cuadrado, dos cuadrados, tres cuadrados grandes, ¿no? Para abajo. Sería 5, 10, 15 más o menos, ¿ya? 5. Supongamos que la B2 sea B6, sumamos 5 cada cuadrado grande. 5, 10, 15. Digamos que llega hasta más abajo. Entonces sería 5, 10, 15 más el otro B6, digamos, 20, 25, 30, 35, 36, ¿no? Sumando los dos lados, las dos longitudes de los complejos QRS, entonces suma más de 35, es una hipertrofia del ventrículo derecho, perdón, izquierdo, por hipertensión, por ejemplo, ¿no? Ya, también eso es lo que vemos en el EKG, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos? B1 y B2, como que no hay, ¿no? A ver, B1, B2, las lineales, no. B2, hay elevación solo a dos cuadrados, no hay nada, ¿no es cierto? B3, tampoco, ¿no? La B4, nada, la B4 está bonita, ¿no? Para leer ahí. No hay nada en la B4. En la B5, B5, el siguiente complejo, ¿no? Habría que colocar, hacer una media más o menos aproximadamente, buscar su basal, ¿no? B5, pero no hay elevación del ST. B6, son bien feos para leer, ¿eh? desiguales. B5. Si nosotros vemos en B5 y B6, es lateral, ¿no es cierto? Y 1 y ABL también es lateral, alto y bajo, ¿ya? Y tenían que acompañarse siempre las dos, ¿no? Ah, ya. Lo otro que me olvida también, los complejos Q. Acá vemos en la B5 una Q, ¿no? Una Q pequeñita. ¿Tomamos en cuenta? No lo tomamos en cuenta. Cuando decimos que es una Q o un infarto Q, es decir, o un infarto evolucionado, cuando es más del 25% de todo, o más de un tercio de todo el complejo QRS. Más del 25% de la longitud total. Entonces, le tomamos en cuenta decir que es que ya tuvo su infarto, ¿no? Tuvo su huella, ¿sí? Su cicatriz o su huella. Sí, cuando el complejo con el Q es más
más profundo, ¿no? Es un tercio de todo el complejo QRS. ¿Ya? También decimos que ya tuvo ese infarto, o ya se infartó, ¿no? Ya pasó bastante tiempo, pues si no. ¿Qué más vemos? Las coprofusas también no indican lo que es la necrosis. Sí, las Q profundas, sí. Q profunda, medimos que sea más de un tercio de todo el complejo QRS, de la longitud. Por ejemplo, que mida un cuadrado y el QRS mida 3 cuadrados o 2 cuadrados, ¿no? Como que ya el Q es más, es una Q, es un ima Q ya. Sí, que es más de 25 o un tercio, ¿no? De todo el complejo, de toda la longitud. Ya son ondas Q. ¿Qué más? Algo más, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, todos los infartos ST elevados se van a fibrinolizar, ¿no es cierto? Todos, ¿ya? Pero hay uno que es, si nosotros encontramos un ST deprimido en B2 y B3, ¿qué infarto es? Porque se acuerda que todos los B3, B2 y B3 son elevados. Vamos a tener un paciente que tenga, por ejemplo, conducto torácico, tomamos el EKG y vemos B2 y B3 deprimido, un ST deprimido. ¿Qué tipo de infarto es? Un subendocárdico de cara septal, septal anterior. Claro, es un infarto posterior. ¿Se acuerdan de la imagen en espejo? Imagen en espejo es cuando tomamos, por ejemplo, es un ima posterior. Entonces, cómo hacemos para ver un infarto posterior con el EKG? Volteamos el paciente y le ponemos B7 y B8, ¿no? Así como B2 y B3, que colocamos los electrodos, volteamos al paciente la espalda del mismo lado y ponemos B7, que diga B7, B8 y B9. Entonces ahí recién vamos a ver la elevación del ST. Entonces, si vemos en un EKG normal y vemos depresión entre B2 y B3, está deprimido, es un infarto posterior. ¿Y cómo tomamos un EKG verdadero que nos haga un ST elevado posterior? Volteando al paciente, le colocamos los electrodos en la parte posterior en la espalda, B7, B8 y B9. Y tomamos el EKG. Y nos va a salir un ima posterior con elevación de B2 y B3. ¿Ya? Ese es un infarto posterior. Ahora, por ejemplo, un infarto de ventrículo derecho. ¿Cuándo? Cambiamos los electrodos, ya no ponemos en el lado izquierdo, ponemos en el lado derecho. ¿Ya? ABR, el B3 y el B4. Ese es un infarto de ventrículo derecho también. ¿Ya? El infarto del ventrículo posterior, nosotros volteamos el EKG, lo volteamos o vemos como un espejo, o volteamos la tira hacia arriba y vemos elevación del ST. Esa es la imagen en el espejo. B2 y B3, es un infarto posterior. ¿Ya? También. ¿Qué más, por ejemplo? Que ya dijimos, ¿no es cierto? De un paciente con desfibrilador. Vemos, ven, parece que se hubiese infartado en el EKG. Están todos los complejos apretados, digamos, ¿no? Están a 150, a que diga 150, 200, digamos. Vemos, nos parece que fue un ST elevado. No tomamos en cuenta que bajamos la frecuencia cardíaca y recién tomamos el EKG. Y ahí vemos, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro que también, no podemos contar cuánto es de frecuencia cardíaca un fibrilador. No, no podemos, ¿no? Porque los complejos son pequeños o angostos o anchos, ¿no? Tomamos las líneas que están en las líneas de abajo, esas líneas en la parte inferior, digamos, es un cuadrado grande, cada 5 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5. De esos tomamos 6 por 5 son 30. Multiplicamos todos los complejos como el D2, vamos a tomarle seguido. Vamos a trazar, trazar, trazar con la máquina de EKG y le ponemos stop. Y vamos a comprobar cuántos complejos QRS tiene en los 6 cuadrados grandes. A ver si tienen 10, 12, 15. 15 complejos QRS vamos a multiplicar por 10. Esa es la verdadera frecuencia cardíaca. Por eso siempre hay que tomarles todas las derivadas más la D2 larga. ¿Ya? Y ahí vemos en esos cuadrados grandes cuántos complejos
URS tiene. Y lo vamos a multiplicar por 10. Esa es la verdadera frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular también. ¿Ya? Lo mismo pasa con un bloqueo auriculoventricular. A veces vienen con 20. 20 o 30, o que diga 20 o 30 latidos, ¿no? Son 5 cuadrados grandes, ¿ya? 5 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, justo dando nuestra pantalla. 2, 2, 3, 4, 5 cuadrados. En esos 5 cuadrados, ¿cuántos complejos QRS? Ese es en bradicardia. A veces vienen dos complejos y tiene 20 frecuencia cardíaca. ¿Ya? O viene 10, 10, 12 complejos QRS, también es la frecuencia cardíaca de un fibrilador auricular, ¿ya? Con respuesta ventricular alta. Más de 120 es frecuencia ventricular con respuesta, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver? Cuando decimos, ¿han escuchado la enfermedad multivaso? Cuando está tomado todo el tronco y vemos más de 8 derivadas con elevación o depresión del ST, más de un cuadrado. Un cuadradito, la depresión del ST, un cuadrado hacia una depresión, ¿no? Más de 8 derivadas y una elevación del ST en ABR, ¿ya? Todos los ABR, un buen EKG tomado, un ABR siempre tiene que ser negativo, ¿no? Pero a veces vemos una elevación, el del ST, es que es una enfermedad multivaso, es de tronco, o sea, es un infarto masivo, ¿no? Extenso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuándo decimos que un paciente tiene alteraciones electrohemodinámicas? Te viene con dolor torácico, ya estás sospechando un infarto, ¿no es cierto? Tomamos el EKG, pero hay algo, ¿no? Si tu paciente llega hipotenso, ¿en qué estamos pensando? O en un infarto del ventrículo derecho. Y no le vamos a dar nitroglicerina, porque si hipotensa más, ¿sí? Se choca el paciente. Si tu paciente tiene signos de inestabilidad hemodinámica, ¿cuáles son los signos de inestabilidad? Es desaturación, disnea, alteración del sensorio, dolor torácico, alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¿no? O alteración, o está o bradicárdico y está hipotenso. Esos son signos de inestabilidad hemodinámica. Te viene con dolor torácico, más alteraciones o signos de inestabilidad que estamos pensando, que es un shock cardiogénico, ¿sí? Es un shock cardiogénico, ¿ya? Nuestro paciente está, bueno, es alto riesgo de mortalidad, no un shock cardiogénico, 60-80% de mortalidad. ¿Qué más? A ver. Todo lo sismo tipo 1 se va a fibrinolizar, ¿no es cierto? Porque hay obstrucción o con trombo, ¿no es cierto? Con ruptura de placa. Los sismo 2, ¿qué somos con los sismo 2? Los sismo 2 son los tipos de oferta y demanda. Por ejemplo, un paciente con que esté con una hemorragia digestiva activa y que esté con hemoglobina 3, 4, hace depresión, hay un NIMA ST no elevado, ¿ya? O hace también alteraciones del EKG, por ejemplo, que las T negativas, ¿ya? Es un NIMA ST, es un NIMA tipo 2, ¿ya? También ellos son los, son por otras causas, ¿no? Que no tienen que ver con placas, ¿ya? Si estamos lejos de un establecimiento de salud, ¿qué hacemos con nuestro paciente? ¿Sospechamos de un infarto? ¿Qué hacemos con nuestro paciente? Vía, ¿no? A todo paciente con infarto le vamos a colocar vía periférica, cloruro. Los infartos no, salvo que sean un infarto de ventrículo derecho, porque son los únicos que te van a llevar hipotensión, ¿no? Hipotensión, ya tienen 70-40, 80-60, 70-40 de presión y son hipertensos. Entonces, probablemente sea un infarto de ventrículo derecho según el EKG, o lo otro, que está haciendo un shock cardiogénico, ¿sí? Y está habiendo complicaciones mecánicas del infarto, que son la ruptura de los músculos papilares, ruptura de pared de ventrículo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si están hipotensos, pues sí, cloruro, ¿no? Lo primero es cloruro, ¿ya? Cloruro de sodio. Lo otro, siempre hay que cargar a nuestro paciente. Estamos sospechando una elevación en un infarto ST elevado o un ST no elevado,
Entonces, va siempre hay que cargarlo. Aspirina, ¿cuánto es una aspirina de 100 miligramos? ¿Sí? Tres tabletas, ¿ya? Vía oral está. Hasta que llega a otro centro referencial, ya después se da la otra pastilla de 100 miligramos cada 24. ¿Qué más vamos a darle? Aspirina, atorvastatina de 80. ¿Para qué? Para estabilizar la placa. Además, clopidogrel, ¿ya? ¿Cuánto viene el clopidogrel? Viene de 75 miligramos. Y tu dosis de ataque, ¿cuánto es? Son cuatro tabletas, o sea, 300 miligramos. 300 de aspirina, 300 de clopi y hasta y atorvastatina de 80. Con eso lo enviamos a nuestro paciente y llevamos estabilizando la placa, ¿ya? ¿Qué más? Sara, de todas las caras del corazón, la que tiene una mayor posibilidad de, al ser infartada, de conllevarlo a una insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? La izquierda, la posterior, o cuál.
Ya. El otro también, por ejemplo, cuando el, como el ST, ¿no? Hay unas elevaciones, es como que lo que me enseñaron en la residencia era que, por ejemplo, el ST es como que estuvieran ustedes empujando con su dedo, con la uña o con el dedo, el ST hacia arriba. Tiene que ser convexo, ¿ya? El ST tiene que ser una manera convexa, pero si es este cóncavo, no es una repolarización precoz, ¿ya? Tiene que ser convexo, como que estuvieran ustedes empujando con el dedo el ST, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Porque lo otro que a veces vienen, por ejemplo, referencias de otro lugar con diciendo que es un infarto, ¿no? Pero no, ahí vemos que es una repolarización precoz, que es normal, por ejemplo, ¿no? Pero no es convexo. Es cóncavo, ya en B2 y B3. El error también es que, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y te está esperando en la fila de triaje diferenciado, por ejemplo, es el último que te grita. Los demás te están gritando, pero él no puede ni siquiera ni gritar, ¿no? No puede, a veces no puedes hacer tanto esfuerzo físico, ¿ya? Él no puede, ni siquiera tiene fuerza para gritar. Está calladito, todo el mundo está gritando menos él, ¿no? Ya ese paciente que viene con infarto agudo de miocardio. Ahora el oxígeno. Si viene un paciente desaturando, le ponemos oxígeno. ¿Cuándo queremos el oxígeno para un paciente con secretado un infarto? Que tenga una saturación de mayor a 90, ¿ya? 96, 98, no, es mucho también, ¿ya? Porque el oxígeno también lesiona. ¿Sí? Entonces nosotros queremos llevar una saturación ideal más de 90, 92, hasta 94, ¿ya? Si el paciente está haciendo, presentando, por ejemplo, edemas, o tiene con disnea, o estamos escuchando crépitos, subcrépitos, es lo que ya está haciendo una falla cardíaca, ¿no? Está haciendo una falla cardíaca secundaria a un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Lo otro, tiempo para fibrinolizar, paralizar el coágulo, es hasta 12 horas. Ya puede ser más y algunas excepciones. Si nosotros tenemos un hospital donde se haga la perfusión coronaria, la revascularización, y está a menos de 2 horas, lo enviamos, ¿no? Pero si va a demorar más, entonces, ¿qué hacemos? Lo fibrinolizamos y luego ya lo llevamos. ¿Qué pasa si el infarto fue más de un día ya? Un día, más de 2 días, por motivo, por ejemplo, porque viven lejos, ¿no? Ya vemos onda Q, ¿qué hacemos? Una PCI de rescate, ya más de 2 días, a veces más de 3 días, no es solo de rescate nada más. Si nosotros no tratamos a tiempo un infarto, estamos haciendo que nuestro paciente sea tenga discapacidad, ¿no? Sí, por eso que hay que saber diferenciar un EKG. Si dudamos de un paciente que tenga un infarto y el EKG está normal, ¿qué hacemos? Hay que hacer el seguimiento. Tiene dolor torácico, tiene su cortejo vegetativo y el EKG está normal. Que se quede, ¿no? Descartamos todas las otras causas y si persiste, igual porque estamos pidiendo también troponinas, ¿no? Generalmente pedimos troponinas, ¿ya? T e I, ¿no? Siempre la I, ¿no? Más sensible. Y hay otra troponina ultra sensible también, ¿ya? Y hacemos seriado de las troponinas, de las enzimas cardíacas, para ver si es un infarto. A veces no hay alteraciones en el EKG. O le meten en el EKG que vino, está normal todo, pero persiste el dolor de cada 2 horas o 4 horas, otra vez EKG y troponinas seriadas. ¿Ya? ¿En qué pacientes? En pacientes renales, en mujeres en diabéticas, la sintomatología es atípica, ¿no? Hay que ver en ellos también. Ya ves, mujeres renales y diabéticos. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Dime.
En caso de un paciente que tenga repolarización precoz, ¿esa puede disimular un infarto? No, no, la repolarización precoz no puede, porque es el hueco, digamos, el ST. En cambio, el otro te está empujando, se está elevando, estás empujando con el dedo, eso sí es un infarto. Repolarización precoz no. Generalmente se ve gente joven, ¿no? Y está deprimido, o está convexo, ¿no? No, está convexo, tiene que ser el ST. Estás elevando, estás empujando hacia arriba. ¿Ya? Lo otro también, por ejemplo, que decía, es, por ejemplo, cuando es una Q de necrosis, ¿sabes? Vemos unos complejos pequeñitos o una onda R pequeña, ¿no? Es como que al inicio del. Sigues la PR, ¿no? PR y luego viene la Q. La Q, ¿no? A veces hay unos complejos pequeñitos. Es como que tú colocaras una esfera en PR y ves si va a caer o no digamos, en la onda Q. Entonces, si cae, es una zona Q de necrosis. Y si más de dos. Más del 30% de todo el complejo, toda la altura del complejo QRC son ondas Q. Ya fue el infarto, ¿no? Eso significa. A veces hay unos complejos pequeñitos, que no son pequeñitos, no es el medio cuadrado, un cuadradito. Entonces no es onda Q. ¿Ya? ¿Qué más? La repolarización precoz no es infarto, ¿ya? Pero a veces vemos en B2 y B3 como que se ve elevado, ¿no? Pero hay que ver si son varones, mujeres. O si son mayores de 40 años, ¿no? Enviamos hacia un interconsulta cardio con repolarización precoz, pero no es. ¿Ya? En caso de los pacientes con repolarización precoz, es netamente una alteración electrocardiográfica, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, ¿no? Que vienen. ¿Qué pasó una vez? Una paciente que vino con su niño de Olmos, que se cayó el niño y lo hospitalizaron al niño en el segundo piso de pediatría, y la señora como que se había desmayado en el baño, ¿ya? Pero rápido, se desmayó y se levantó rápido. Entonces, eso fue a las 3 de la tarde. Vino a las 8 de la noche su esposo y como que hacen relevo, ¿no? De su niño, para dormir, ¿no? Pero dice, pero me duele la cabeza. Baja, la emergencia y se siente atópico, le dice a la doctora, doctora, me duele la cabeza. Otro síntoma, no, nada. Entonces, abre la cuesta, se le dice, no, porque la doctora le dijo que se acuesten en la camilla. Y de repente, hace paro. Así, tenía 33 años. Hace paro. Y la pasan hecho trauma. Le hemos hecho de todo. La sacamos del paro, la colocamos a ventilador, todo, ¿no? Ventilador, vasopresores, y buscar la causa del paro. EKG estaba, bueno, le hacemos todos los exámenes de sangre, normal. Tomografías, normal. Ecocardiograma, normal también, todo normal, pero tomamos el EKG. ¿Y qué tenía el EKG? Tenía un QT largo, era lo único, de todo, era positivo, un QT largo. Y es una canaliculopatía que te lleva a una muerte súbita, ¿ya? Entonces, pero ella tenía antecedente, preguntando al esposo, tenía así como convulsiones, pero era rápida, recuperaba rápida de memoria, la señora, o sensorio, ¿ya? Entonces, siempre que tomas el EKG, a veces ni cuenta nosotros ver muertes súbitas por un QT largo es bien raro, ¿no? Pero sí era la única causa. Ya tenemos dos pacientes así, con antecedentes de convulsiones o trastorno o síncopes, y tomamos todo negativo, tomografías, todo negativo, hasta la ecocardiograma, todo, pues, ¿no? Y ni siquiera había alteración de los electrolitos, y era un QT largo. Un síndrome del QT, ¿ya? Eso también antes no había visto en el residentado, pero en el hospital sí, hicimos de todo. Dos pacientes con un QT largo. ¿Ya? ¿Qué más? Un paciente con el EKG, ondas Q, no tan grandes, que no sea menos del un tercio, menos de un tercio, y que esté elevándose el ST, se está reinfartando, ¿no es cierto? O está deprimiéndose el ST, está reinfartándose, ¿ya? Entonces tiene ondas Q,
que ya pasaron. Siempre acuérdense de las caras, ¿no? 2, 3 y ABF, B5, B6, 1 ABL, o B2 y B3, o B1 y B2, ¿no? B2, B3 y B4, extensos, ¿no? Anteriores, ¿no? Acuérdense de esas caras. Siempre son donde van a haber alteraciones del EKG, ¿ya? Pues E2 puede ser anterior lateral, anterior posterior, anterior inferior, siempre EKG. Cuando ven una alteración del ST solo en una derivada, no sirve, no sirve, ¿ya? Puede ser por posición de los electrodos también. A veces también vemos en los viejitos o mayorcitos, parece que tuvieran el EKG como que si tuvieran Parkinson, ¿ya? Vemos full complejos también. O sea, a veces no te permite evaluar en los mayorcitos, por ejemplo, ¿no? Con los EKGs, a ver. Bueno, gente, es eso, ¿no? Y el ABR. Siempre el ABR. Si está mal tomado el ABR, ¿es positivo? Que no, no puede ser. Un ABR, un EKG con ABR positivo, complejo, QRS, está mal tomado. El que va a la enfermera a tomar nosotros también a veces, ¿no? Ya. Un dolor también que dure más de 2, 3 días, no es infarto, ¿no? La osteocondritis, por ejemplo, ¿no? Mujeres jóvenes que tengan que vengan con dolor torácico, simulen, también es, bueno, no es, ¿no? No, generalmente es, ¿no? Los diabéticos sí, son silenciosos, diabéticos y con dolor, a veces solo dolor de garganta vienen, pero no tienen más que dolor de garganta, le fastidia, toman el EKG, sale un infarto también. Solo dolor de garganta, no pueden ni siquiera ni pasar la saliva. Infarto, paciente diabético. Ya. ¿Qué más? Cuando decimos una fibrinolisis, ha sido exitosa cuando hay disminución de la elevación del ST en mayor al 50%, cuando hay disminución del dolor y cuando aparecen las arritmias de reperfusión. Y comple aparecen complejos en el EKG, ¿no? Entonces son tres ítems para decir que un paciente tiene una fibrinolisis exitosa, mayor, pone disminución del 50-60% de la elevación del ST, disminución del dolor torácico y las arritmias de reperfusión. ¿Ya? ¿Qué usamos acá? Nosotros que usamos el alteplase, ¿no? Acá en México hay estreptoquinasa, ¿ya? Nosotros acá alteplase. Cada frasco de alteplase cuesta 2.000-2.500. Para un paciente más o menos son 2 frascos. ¿En cuánto tiempo usamos? En hora y media, ¿ya? Se calcula por kilo de peso. 1 hora y luego media hora. Ya con una dosis de ataque. Por supuesto que lo cargamos con todo, ¿no? Aspirina, Atorva, Clopri, ¿y qué más? Y enoxaparina también. O también heparina, o sino también con heparina. ¿Ya? Y luego realizamos la
fibrinolisis, ¿no? Lisamos el coágulo, el trombo, perdón. Y también tiene contra, tiene todo procedimiento así como fibrinolizar debe ser consentimiento informado. ¿Por qué? Porque a veces fibrinolizamos el paciente, está bien, digamos, recuperamos el corazón, y va siendo una hemorragia cerebral. Y las hemorragias por fibrinolisis, son masivas y nos llevan a la muerte. ¿Ya? Todo consentimiento, en verdad, desde que nosotros aplicamos el metamizol entópico, por ejemplo, que ya no debía usarse en el Perú, debía ser, tener consentimiento informado. Así que nosotros, porque estamos sobresaturados, no hacemos eso, ¿no? Colocación de catéteres, colocación de tubos endotraqueales, colocación hasta de un paciente entrar en ventilador mecánico, debe tener consentimiento informado. ¿Ya? Las transfusiones de sangre también. Hay familias que no aceptan transfusión de sangre, así están con una hemorragia digestiva activa, o hay, por ejemplo, fractura de pelvis inestable, no quieren, ellos no quieren, o sino tampoco no quieren que la pongan, por ejemplo, paquetes o positivo o negativo, no quieren, no quieren, no dan consentimiento y el paciente va falleciendo en plena sala de operaciones. Todo es con consentimiento informado, ¿ya? Una fibrinolisis nos puede llevar a un ACV hemorrágico extenso, y nuestro paciente fallece al final, ¿no? Es un riesgo que se corre, sí. ¿Ya? Y siempre hay que tener comunicación con el paciente. ¿Ya? A veces tenemos problemas legales solo por no comunicar al paciente qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya, chicos? Ya, chicos, pues voy a tener que dejar. Ya comienza el otro grupo. Al próximo Sí, miércoles doctora. nos vemos. ¿Ya? Gracias, Claro, chicos. está bien, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. doctores. Gracias, chicos.